Está con nosotros ya Antonio Taveras Guzmán, quien es el candidato a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Como ustedes saben, Taveras Guzmán es un hombre, un empresario, conocido como empresario, y ha estado desempeñando un rol muy activo a nivel público en los últimos años, pero toda su vida también ha estado vinculado a la lucha por más democracia, por más justicia social y por mejores condiciones de vida del pueblo dominicano. Don Antonio, bienvenido a este programa y comencemos contándonos cómo marcha esa campaña electoral a 39 días de las elecciones del 5 de julio. La provincia que usted aspira a dirigir es la más grande del territorio nacional, en población. Parece que no es fácil hacer campaña en una provincia tan grande, con tanta gente. Y en Sobre medio todo pobre, de sobre una todo donde pandemia como pobre. la que está afectando a nuestro país. Pero cuéntenme usted, ¿cómo va Bueno, eso? muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando arduamente, tomando todas las medidas del lugar con la pandemia. La pandemia ha hecho que todo cambie, ¿no? Que la campaña no sea igual. Pero de todos modos, hemos estado haciendo contacto con diversos grupos sociales, ¿no? Que apoyan nuestra campaña, gente que quiera venir a apoyarnos. Ha habido toda una avalancha de sectores queriendo apoyar nuestra candidatura. En ese sentido, hemos estado haciendo hasta 10, 12 reuniones al día, tomando la debida distancia, utilizando mascarilla y eso, ¿no? Y concientizando a la gente de la necesidad de cuidarse, ¿no? Ante esta pandemia. Vamos muy bien, cada día recibimos más apoyo de diversos sectores y vemos cómo la candidatura y nuestra propuesta ha ido calando en esa población de Santo Domingo. Que al fin y al cabo, el temor que uno tenía era esa capacidad clientelar del Estado Dominicano con el dinero nuestro, con el dinero público, la intervención de ese Estado aplastante a veces en una campaña. Pareciera como que la gente no está haciendo caso a eso. La gente quiere cambio. Hay una ola de cambio, eso se está manifestando. Creo que cada día va creciendo más la indignación contra aspectos como la corrupción, una serie de actuaciones malsanas de este gobierno. Creo que vamos muy bien, muy bien. Y creo que sin duda vamos a ganar ya. La provincia. Eso a mí no me cabe duda. Todos saben ustedes que yo no soy un político tradicional. Estamos haciendo una campaña de frente, sin venderle sueño a nadie, planteando un plan de desarrollo para la provincia, invitando a la gente que nos acompañe a desarrollar ese plan y, sobre todo, que no nos dejen solos cuando ganemos la provincia. Generalmente a los políticos se les pide que vuelvan cuando ganen. Yo le estoy pidiendo a la gente, acompáñenme a ayudar a transformar esta provincia, porque solamente desde la acción social de la sociedad y una gran alianza entre todos los sectores empresariales, sociales, políticos, autoridades, diputados, diputadas electas, entonces es la única forma de hacer los cambios. Nosotros tenemos grandes cambios por los cuales luchar en esta provincia, que tiene tantas potencialidades y ha sido tan olvidada, es tan pobre y tan desigual. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales en que basa su campaña, don Antonio? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo que propone usted a los electores de la provincia de Santo Domingo? Mire, en términos territoriales, la provincia le hace falta de todo. La provincia, usted sabe que se creó en el 2001, 2002, y se le ha dado un tratamiento como si fuera un barrio. Y no hay una sola representación del Estado. La provincia hace falta empleo, inversiones. La provincia no tiene agua, su gran mayoría. O sea, la provincia no tiene centros universitarios, por ejemplo. La mayoría, un alto porcentaje de estudiantes de la UAS son de la provincia.
y a veces duran más en el trayecto que la hora de clase que van a tomar. La provincia tiene dos hospitales, por ejemplo, generales para 3 millones de habitantes. La provincia está en indicadores de salud, según el PNUD, en el 32 lugar de 32 provincias, conforme a la población que tiene. La provincia, por ejemplo, hay un enorme desempleo. Es la segunda provincia que más remesas recibe. Eso ha sido una de las provincias económicamente más golpeadas en estos momentos con la crisis humanitaria y la crisis económica mundial que ha traído esta pandemia. La provincia hace falta de todo. Ahí hay una total desesperanza, sobre todo de los jóvenes. Una de las cantidades de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, los llamados ninis, se encuentran en la provincia. Entonces, desde el territorio hay que hacerlo todo, porque no se ha hecho nada por esa provincia. Pues todo, por ejemplo, este año se lo acaban de tumbar en más de 200 millones de pesos. Las obras de infraestructura que todos los años se ponen en el presupuesto, nunca se hacen. Hace falta una voz en el Congreso, hace falta una voz en el Senado, que no la ha tenido. Entonces, nosotros venimos a asumir ese compromiso con la provincia. Y queremos que la provincia finalmente sea el espejo del desarrollo del país. Y vamos a luchar por eso, y vamos a aplicar, y vamos a trabajar junto con, vamos a hacer una mesa de concertación en la provincia, repito, con todos los sectores que quieran desarrollar la provincia. Entonces, eso estamos. Los obstáculos son muchos. Uno de ellos es que usted se va a enfrentar a una candidata a la reelección que tiene mucho dinero. Solamente el Estado, además de su sueldo y de las otras facilidades, recibe todos los meses cerca de 1.200.000 pesos como concepto del barrilito. Y ese dinero se usa para proselitismo. ¿Cómo te va a vencer eso, Mire, Luis Abinader, conversaba yo con él hace unos días, y conversábamos que él estaba en el 52-53% y no había dado una sola fondita de comida en campaña, fuera del programa de Ruta Solidaria que se está haciendo sin bandería política, vamos a llamarle así. Se está dando a través de las iglesias, sin publicidad ni nada de eso, por la situación en que está viviendo este país. Pero fuera de eso, nunca había dado una fundita y ya estaba en el 52. Yo pienso que este pueblo, cuando ha decidido cambiar su gobierno, como está decidido ahí, no importa lo que le den. Tenemos el caso del 78, del adolescente, cuando vivimos eso. Entonces, no importa. La gente tiene que entender que, por ejemplo, los programas sociales, en este caso, son programas obligatorios de todos los gobiernos para los ciudadanos y ciudadanas en estado de vulnerabilidad, que no son dádivas. La gente tiene que entender que el dinero, por ejemplo, que el gobierno gasta dándole una fundita de alimentos, es dinero de ellos, es dinero de todos los que pagamos impuestos y la población entera. Aunque no trabaje, cuando va a comprar 10, 20 pesos de salsa a un colmado, bueno, ahí hay un impuesto contenido en esa compra. Entonces, es nuestro dinero. Entonces, pero yo pienso que en estas elecciones, ese clientelismo burdo, con la utilización de los recursos del Estado, la gente tomará lo que le darán, pero no votarán por lo que... por quienes ellos quieren salir. La gente quiere salir del PLD, la gente quiere cambio, hay una ola de cambio. Y yo pienso que los políticos, los partidos políticos, son gran mayoría, le han fallado tanto a la gente, y la gente no cree poco en los políticos. Yo pienso que la gente está dando una última oportunidad a esta coalición de partidos, y la coalición democrática, todos los movimientos sociales que nos apoyan, y los candidatos que queremos asumir una nueva forma de hacer política,
pienso que nos están dando, le están dando al sistema de partido una última oportunidad, depositando quizá el último chin de confianza que se le tiene al sistema partidario, y pienso que no se le puede fallar, no podemos fallar. Guzmán, ¿usted es partidario de que se prorrogue el estado de excepción? Porque hoy vence el plazo para que el presidente de la República pida o no pida la prolongación, una vez más, del estado de excepción, que termina el que está vigente, termina el día 2, o sea que ya estaremos virtualmente a un mes, a menos de 5 semanas de las elecciones. ¿Usted sería, favorece el estado de excepción en la situación actual? No, no, no. Fíjate, las medidas que se debieron de tomar el primer mes, los primeros 15 o 20 días, nunca se tomaron. Entonces, aquí hay casi 3 millones de trabajadores informales, de gente que sale el día a día a la calle a buscar y no tienen que comer en su casa. Entonces, por sobrevivir ya salieron. La gente está en la calle. Yo ando en la calle y veo la situación prácticamente normal en un 90%. La sesión ha servido solamente para aumentar los niveles de corrupción de este gobierno. Compras, concursos, compras sobrevaluadas. Entonces, no tiene sentido eso. Ahora, si el Estado dominicano, si el gobierno dominicano me presenta a mí una hoja de ruta, que cuando vamos a aplanar, pandemia, se aplanó, no se aplanó, ¿en qué tiempo vamos a estar abriendo tal área de negocio? Aunque lo ha dicho, pero no nos ha presentado un plan. Entonces, ahí habría que ver si, si el confinamiento en este momento es necesario. Creo que no es necesario ya. Era necesario los primeros 15 días actuar radicalmente con eso, pero no se hizo. Lo que se ha estado es usando ese estado de excepción para hacer proselitismo político hasta de noche con el candidato oficial, ¿entiendes? No estamos de acuerdo con eso. Creo que hay que tomar todas las medidas de precaución. Estas pruebas masivas debieron de haberse hecho, no se hicieron. Entonces, el pueblo ya no soporta más estar en su casa con hambre. La mayoría de la gente que trabaja el día a día. Pero pienso que hay que cuidarse el uso de mascarillas permanentes, guardar la distancia de los metros que es Mundial de la Salud, eso es necesarísimo, eso es importantísimo para evitar las infecciones. Así que yo pienso que la población dominicana ha salido ya y es mantenerla en su casa. Bueno, y la situación económica, ¿Cómo usted cree que se va a enfrentar que el país, además de tener una crisis sanitaria de grandes dimensiones, también está afectado por una recesión económica significativa? Mucha gente no solamente tiene en riesgo su empleo, sino que, por ejemplo, todo el que vive del negocio ambulatorio, del negocio propio, de pequeño negocio, pequeñas actividades artesanales, tiene serios problemas porque duró 2 meses sin trabajar y ahora que se ha reincorporado son pocos los clientes que encuentra. ¿Cómo va a afrontarse esa situación, sobre todo en su provincia, donde los niveles de pobreza son bastante altos? Muy alto. Mire, así como el gobierno nunca nos ha presentado un plan sobre esta pandemia, tampoco ha presentado un plan de reconstrucción de la economía. República Dominicana está siendo muy afectada y seguirá siendo muy afectada. Primero, porque es una economía muy abierta. Segundo, porque vive del turismo prácticamente y el turismo ahora está cero. Porque vive también el gran presupuesto, el 40% del presupuesto nacional depende de las remesas. Las remesas han sido afectadas porque donde hay mayor cantidad de migrantes, Estados Unidos, Italia, España, han sido los países más afectados. Entonces, el país, además de
de la parálisis interna está sufriendo y va a sufrir duramente la recesión mundial. Aquí hay 1 millón de trabajadores formales prácticamente parados. Entonces, mire, lo que ha puesto al descubierto esta pandemia es las grandes falencias de este sistema, las pobrezas, la grande pobreza de nuestra población, y que no tenemos una institucionalidad que le dé salida a situaciones como esta. Por ejemplo, aquí, si hubiésemos estado cumpliendo la ley que manda, la ley de seguridad social que manda un seguro de desempleo, pues aquí no hubiésemos tenido problemas, grandes problemas, con que la gente se quedara confinada en su casa por un tiempo, porque ese seguro de desempleo le iba a asegurar un salario para poder comer en su casa 15 días o 20. Pero no se cumple la ley. Aquí, por ejemplo, si hubiésemos cumplido la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hubiésemos tenido alrededor de 200.000 millones de pesos en el presupuesto de salud y no los 80.000 y pico de pesos que tenemos, 80.000 y pico de millones que tenemos ahora. Entonces, esta crisis hace que las reformas estructurales que teníamos pendientes y que eran obligatorias, que había que hacerlas, hay que hacerlas más rápido, hay que hacerlas más profundas. Entonces, pienso que el país se abosca a esa grande reforma sí o sí. Entonces, y para eso hay que crear un gran consenso entre toda la población. Y ojo, esta reforma, y sobre todo la reforma fiscal que nosotros hemos venido pregonando como una gran revolución fiscal, tiene que afectar a los que más ganamos. O sea, a la población no aguanta más que una reforma fiscal se le apriete más el cinturón. Al contrario, aquí la fiscalidad hay que cambiarla para que afecte menos a los pobres, como esta que tenemos en vigencia, que afecta mucho a los pobres. Aquí la reforma fiscal tiene que quitar una serie de incentivos que son perversos, que muchos sectores económicos que no lo necesitan, lo tienen, ¿te entiendes? Aquí, por ejemplo, aquí hay que viabilizar cómo es que en vez de darle al actual candidato oficial, en vez de darle casi 2.000 millones de pesos en un préstamo con una garantía muy cuestionable, en vez de dárselo a una empresa de él, ¿por qué no se lo damos a cientos y miles micro y medianos empresas que no tienen acceso al crédito? Entonces, yo pienso que esta crisis y toda crisis trae oportunidades para tú entonces dar un salto hacia el desarrollo, a pesar de todas las calamidades. Don Antonio. Sí. El tiempo se nos acabó, don Antonio. Ah, lamentablemente. Vez, no nos dijo usted, está, ya, aunque sea en 10 segundos, 20, ¿cómo andan sus encuestas? Pues usted hace encuestas, rápidamente, porque no tenemos tiempo. Bueno, anda muy bien. Hay diferentes encuestas que nos pasan, las hemos mandado a hacer nosotros. La última teníamos 10 puntos por encima en la provincia. En algunos más puntos, por ejemplo, en el este, estamos mucho más que 10 puntos arriba. Y hay otras encuestas que nos dan 30 a 49 a favor nuestro. Entonces, creo que vamos muy bien. Además, esta avalancha de sectores queriendo apoyar la estructura, eso también demuestra que la gente quiere cambio también en la provincia. Y estamos en eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la comparecencia de esta mañana, candidato a la...